Muy bien, los técnicos colombianos cada día se capacitan más para ser a los mejores. Esta vez se reunieron algunos de los más conocidos de nuestro país, Francisco Maturana, Pedro Sarmiento, Javier Álvarez, entre otros, y lo hicieron para seguirse preparando y para unificar conceptos en el fútbol moderno. No hay nada más difícil que regresar a un salón de clase, y más cuando su espacio habitual es el campo de juego. Con los cuadernos muy regularcitos, se me olvidan. Aquí en el tablero, cuando preparo la charla que me toca, creo que saco bien. Pero como ellos lo dicen, hay que ser eternos aprendices. Por eso, durante este año se capacitaron en el primer coaching deportivo para técnicos de fútbol que se realiza en el país. Estoy feliz en esta institución, estoy aprendiendo cada día a mejorar, a escuchar, a atender. Hemos aprendido mucho de los seres humanos, cómo se comportan, hemos aprendido a comunicarnos mejor, a enseñar mejor. A la técnica, la táctica y lo cognitivo le sumaron una parte esencial en el ser. Lo que más nos ocupa realmente es la mentalidad del jugador, cómo manejar el jugador de fútbol en este momento. Y para poderlo manejar, tenemos que estar nosotros absolutamente preparados. 22 técnicos colombianos hicieron parte de esta certificación que cerró un primer ciclo y el próximo año continuará para avanzar en la formación del futbolista colombiano.